Hello, good evening. Hello. Hi, good evening. Hi, good evening. How are you today? I'm fine, thank you. And you, teacher, how are you? I'm doing well. Thank you for asking. How was your You're welcome. day? Are you happy because it's the last day? Maybe. Maybe. Or you're sad. So because we will forget all the things that you sería que no enseña El pasado de teach, remember, taught. Taught. Dosh, the thing that you dosh us. But I think that we have to practice Yes, you will have to on practice a right lot. now. Remember that there are some apps that you can use to practice. Hay algunas aplicaciones que pueden usar para practicar. Recuerden siempre eso. Sí, hay bastante. Creo que se nos dio una, ¿verdad? Sí, les mandé unas y si no, pues podemos revisar otra vez. Se las pongo ahí en el chat. ¿Verdad? Esa que usted nos mandó está bastante buena porque yo me puse, pongo a revisarla y pues nos muestra ahí pues bastante gramática. Y vocabulario. Ahí sí que Vocabulario. pueden agarrar bastante vocabulario nuevo. Sí, así que. Estudiar y no vamos a olvidar ahí lo que nos enseñaron. Sí, tienen que encontrar una manera de practicarlo, ¿verdad? Para todos y todas, para que no se les vaya a olvidar. Entonces, sí, porque sería una lástima, pues, porque han avanzado bastante. To get rusty, después uno siente que ya se oxida. Yeah, you feel rusty and it's like Good evening. good evening, Jacob. And you, how you feel? Relief? Ya aliviados que van a dormir temprano. Okay. Bueno, pues gracias, porque como siempre, ¿verdad? Si están a tiempo, siempre. Casi siempre son los mismos que están conectados a tiempo, ¿verdad? Los que siempre han sido muy constantes y responsables y eso les ha traído sus resultados, pues que a veces uno no siente, ¿verdad? Pero sí se nota el avance, se nota la diferencia, así es que espero que sigan así y que sigan el otro año. Hoy es su último día de clases, pero espero yo que como hablábamos al principio, ¿verdad? Con sus compañeros, que lo sigan practicando de alguna manera, por lo menos 10 minutos al día, no sé, escuche una canción, póngale subtítulos en inglés, busque vocabulario nuevo, hagan karaoke, lo que les divierta, pero que sea en inglés y lo practiquen, ¿verdad? So, just like an advice, para que ya el otro año, pues, sigan con la misma disposición de aprender, la misma energía y que no vayan a venir oxidados, ¿verdad? Así que bueno, vamos a comenzar la clase regular, ¿verdad? Con lo que nos faltó. La semana pasada estábamos viendo las direcciones, estábamos estudiando esa partecita de las direcciones y ahora pues vamos a seguir con eso. Mientras los demás se unen y a las 8:30 vamos a comenzar la encuesta de satisfacción, que ya creo que les mandaron por ahí ¿cómo se llama? Les mandaron el enlace y la información pertinente a esta actividad. Entonces, pues, sin más por el momento, vamos a compartir la presentación, el PowerPoint. Okay, need to make this bigger. No sé por qué me está saliendo tan chiquito.
Okay, this is just like a reminder, right? So esto ya lo habíamos visto. Algunas expresiones para llegar a algún lugar, para dirigir. So, primero practicamos las preposiciones, nada más preposiciones. ¿Las recuerdan? ¿Cuáles eran las preposiciones? Ajá, on, at, pero habían más. Between, ajá. Next to. Next to, ajá. And that. Across from. Across from, sí, nos faltaba across from. Okay, yes, y esas eran solo con preposiciones, ya habíamos practicado cómo ubicar los lugares y pues luego vimos un poquito más para dar indicaciones, like esta expresión es go straight, go past, turn left, turn right, go up, or go down street, walk down street, go on for two blocks, take the first left, etc. Pero no lo logramos practicar, solamente definimos el vocabulario. Luego, las formas de preguntar pueden ser, podemos preguntar utilizando how can I get to? How can I get to? Esa puede ser la pregunta para investigar, ¿verdad? O preguntarle a alguien cómo llegar a tal parte. How can I get to Multiplaza, I don't know, how can I get to the bank, how can I get to the post office, etc. And so on, like, or how do you go to, or how do you go to work, yes, pregúntale a alguien cómo llegas a tal parte, y eso, no es like muy usual, pero yes. So, we're going to buy a charger when we get to the airport. El verbo get lo usamos como para decir cuando yo llegue a tal parte, o con, ¿verdad? So, también se utiliza para eso. Es el get es como más para decir llegar. El go es como para ir. Entonces, eso es la práctica con este cartelito. Use get to ask for directions or emphasize the idea of arrival. En ese caso, get es como para enfatizar la idea de el llegada, ¿ok? Llegada, get. Y el go para especificar la idea del movimiento, ¿verdad? Es cómo te mueves, cómo te desplazas. Ah, ok, esa es la diferencia cuando usamos go o cuando usar get. No sé si hay preguntas con esto. Ok, como no hay preguntas, vamos a tratar de hacer entonces el ejercicio 6. And this is complete the statement with get or go. Sometimes both options are possible. And you can check your answers with another pair. But yes, I'm going to give you some time for you to complete the sentences from number 2 up to number 6. And Okay, Eric, thank you so much. I'm sorry, and I hope that your daughter get well soon. Bueno, en su cuadernito lo pueden hacer, o si tienen impreso el material, ahí lo pueden ir escribiendo también. Les voy a dar chancecito para que completen, ya sea con get o con go. Gracias.
How are you doing? Finished? El ejercicio 6, ¿verdad? Yes, number 6. Okay. Sorry. Yes, teacher. I can solve. Yes. Yeah. I was in mute y nadie me avisó. Okay, I volunteer for number 2. Alex asks Sophie, how do you to work? And Sophie replies, by car. So what did you use there? Go or get? Go. Yes. And in that case, it is also possible to use get. Cualquiera de las dos. And that's okay. And number 3. What do you have there? Go. Go. Yes, that is the correct option and the only option there. Go. Number 4. Get. Yes. Get. Excellent. Number 5. The bank is really near. You can go. Go. Excellent. Go by foot. Number 6, I'm going to call you when I to the hotel. Get. Exactly. Excellent job. So you got the point. Really, really good. Okay. Now, as we have this practice about the top touristic attractions in New York, and after that, we have a conversation. Let me stop sharing because I want to share the audio with you so that we can practice from there. Have you ever been to New York? Has someone been there? Nobody? No, never. Never. Okay, so, well, now we're going to listen and to know about some of the most touristic places there. And let's see the vocabulary snapshot. Uh-huh. I'm ready with the audio now. I want to make this as big as possible. Okay, so these are like the most some of the most touristic attractions in New York. So we're going to listen. And yes, you can practice the pronunciation. You can repeat at home. And then we're going to go and practice the conversation. Page 89, Exercise 7, Snapshot. Top tourist attractions,
New York City. Listen and practice. The Empire State Building, Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, the Statue of Liberty. Do you want to listen one more time? Yes, teacher, yes, please. Page 89, Exercise 7, Snapshot. Top Tourist Attractions, New York City. Listen and practice. The Empire State Building, Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, the Statue of Liberty. Okay, so now this is like just for vocabulary and for you to have an idea of what are these places that are being mentioned in the conversations. So because some of them are mentioned there, so now you have an idea of what place are they referring to. And here we have the conversation. I'm going to play the audio for you to listen the complete conversation and tell me if you have any questions after that. Page 89, Exercise 8, Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, now that we listened to the conversation, is there any question? Maybe vocabulary or pronunciation? Yes, teacher. Okay, which one? It's right behind. Right behind you. Okay, and esa está diciendo, está justo atrás de ti. Justo atrás de ti. It's right behind you. Behind you. Behind. Es atrás. Behind. Behind you. Behind. Behind you. Excellent. Teacher, en la primera cuando el turista le dice, excuse me, ma'am. Ma'am es como madam. Yes. It's like señora. The contraction. Yeah, como señora, madam. And it's a French word. Oh, madame. Madame is like sir, es like señor, caballero, sir. And dama o señora, madame. Perdón, ¿cómo es señor? Sir. 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 S-I-R. Es señora es madame. Madame. Son palabras francesas, pero las usan en inglés. Sir, madame. Sir. They also said bon appetit, también dicen bon appetit, como para decir buen provecho, en que la en inglés, cuando desearle buen provecho a alguien es enjoy, enjoy, disfrute, enjoy. Puede decir enjoy. Enjoy your meal, disfrute su comida. Oh, you have a good meal? Enjoy. No. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Mira esas cositas pequeñas que uno aprende con la práctica y quitarse el miedo, ¿sabe? Yo salí de la universidad y no sabía decir buen provecho. O sea, sí, en los libros aprendí a decir bon appétit, pero esa es una palabra francesa que ellos utilizan. Entonces, tenía una persona que era un huésped del hotel que era frecuente y le,
él no hablaba muy bien español y yo tenía miedo y algunas dudas con el inglés todavía. De repente practicábamos por ratitos. Entonces, una vez que le sirvieron a él la comida, le dije, I know that I can say bon appetit and that's okay, but I would like to know if there is a way to say that in English. Y entonces él me dijo que se decía enjoy o enjoy your meal. Entonces, okay, enjoy your meal. So, yes, you need to don't be afraid. No tengan miedo, no tengan pena de practicar y aprovechar cada oportunidad porque siempre se aprende algo. Any other question? No, teacher. Okay, so I'm going to play the recording one more time. Lo voy a poner una vez más. Voy a ir haciendo pausa para que ustedes repitan. Y hay palabras que, yes, so podemos usar no necesariamente like cathedral. Cathedral. It's like when E, cathedral. Y building. Esas dos son mucha atención porque esas como que tienden a costar un poquito por alguna razón. So remember it is cathedral. 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 Y building. 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 Remember que la U no se pronuncia. No se pronuncia. Building. 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 Mm-hmm. Okay, I'm going to play the recording y voy a silenciar todos para que no tengamos like interferencias, incluso el micho. Pues está lloviendo un poquito acá. Page 89, Exercise 8, Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. I'm going to play it once again for you to practice. Page 89, Exercise 8, Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right.
Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, now we are going to practice this conversation in the breakout rooms. And at 8:30, we're going to complete the survey. A las 8:30, vamos a completar todos la encuesta y luego que todos hayamos terminado, vamos a seguir la clase normal. Así es que ahorita los voy a dejar en los breakout rooms para que practiquen esta conversación. Y pues luego en unos minutitos, okay, vamos a hacer la, la encuesta. Teacher, una pregunta. El examen final ya tendría que estar terminado. Sí. Santo Cristo. Solo se me haría falta, no hay problema. No, sí. Porque es hasta hoy a medianoche la fecha, el tiempo límite. Ok. Sí, lo puede hacer después de la clase. Sí, porque solo eso me hace falta. Ok, thank you. You're welcome.
Hola, teacher, se nos acabó el tiempo. Sí, lo vamos a hacer después de la encuesta porque tenemos una hora precisa para hacerlo porque luego se incorpora alguien de administración para asegurarse de que todo vaya bien. Como les decía anteriormente, solo es un chance de hacerla y por eso es que tratamos de que haya alguien acá pendiente para que no, por si hay algún inconveniente, ¿verdad? Que alguien no puede accesar o cualquier cosa. Entonces, pues ahorita vamos a dar inicio a esto, que es parte de los requisitos que ustedes tienen para poder obtener y optar a su certificado. Así es que pues esto se nos aconseja hacerlo todos al mismo tiempo, pues porque hay datos bien específicos que no nos podemos equivocar en ellos. Ahí les compartí en el chat de la meeting algunos como la orden de inicio para que puedan copiar y pegar el nombre del proveedor. Ese creo que es un drop down menu. Pero ahorita vamos a ver el video de cómo se llena la encuesta de satisfacción y luego vamos a ir item por item llenándola todos juntos. So just let me share the screen. Ahí es como voy a compartirles el video y luego vamos a ir llenando paso a paso todos juntos. Aquí están todos los items que vamos a llenar y pues importante con el 14, ¿verdad? Que ahí dice cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Si usted le da a la opción insatisfecho, se da por entendido que usted ya no va a continuar con su beca con inglés corporativo, ¿verdad? Entonces, ese es en cuanto a las generalidades, ¿verdad? No es que no me siento satisfecha porque los compañeros no participaban o porque solo a mí me... No, esto es usted con con la manera de impartir el curso, con la metodología. Si usted no se siente satisfecho y pues marca esa casita, se da por enterado que usted ya no va a continuar. Entonces vamos a ver el video y luego vamos a proceder a ir item por item. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo.
En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario. Y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Muy bien, y ese era el video para que nos guiamos con la encuesta de satisfacción. Así es que pues vamos a dar inicio. Recuerden que cada quien recibió un enlace para llegar acá a la encuesta de satisfacción. Esto se los mandan vía correo y a su WhatsApp personal, tengo entendido. Así es que pues recuerden, punto número 1. Nombre completo de la orden de inicio que ya se los compartí en el chat de la meeting. Ahí pueden copiar y pegar para evitar errores de dedo, ¿verdad? Entonces, recomendado copiar y pegar. Ahí tienen esa información, ese numerito de la orden de inicio. Luego se mueven al número 2, su nombre completo, así como están inscritos. Nombre completo, lo digitan acá. Luego, pues nos movemos al número 3, el correo electrónico que ustedes dieron al registrarse. De igual manera, en el número 4, el número de celular que ustedes proporcionaron en sus datos. En el número 5, seleccionan femenino o masculino. Luego en el número 6, departamento, recuerden aquí hay un menú de estos drop down y ahí ustedes pueden
buscar y seleccionar su departamento de residencia. ¿Lo seleccionan? Luego, en el número 7, ahí tienen que escribir ustedes, digitar su municipio de residencia. En el número 8, la empresa donde trabaja tal cual está en su papeleo, ¿verdad? Así como escribieron la empresa con razón social. Si tienen alguna duda, igual pueden consultar a cómo se les envía en el correo que recibieron en estos días, ¿verdad? Previo a la encuesta. Ahí deben de copiar y pegar. Pueden hacer eso. Empresa, razón social. Luego en el número 9, recuerden el proveedor con el que se capacitó. Aquí está el drop-down menú. Y aquí vamos a buscar inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SADCB. Este es el que van a seleccionar, que es el proveedor con el que ustedes se han capacitado. Inglés corporativo, Regal International SADCB. Nombre del curso, igual este se los pegué ahí en el meeting chat, ahí pueden consultar, pueden copiar y pegar. Aquí, pues, es su valoración personal de cómo se ha sentido. Aquí ustedes van a seleccionar. Aquí tienen las opciones, insuficiente, solo, perdón. Bueno o excelente. Hola, Katia. Perdón, solo tengo la duda donde dice el nombre del proveedor con el que se capacitó. Sería. Aquí, ajá. Ajá, solo empuja esta flechita y ahí le da el menú. Ahí usted busca inglés corporativo. Ah, ok. Aquí y está. En el de abajo, ajá. Aquí lo puede ver, Katia. Sí, sí, sí. Ok, ahí lo selecciona. Le da clic y ya le queda seleccionado. Ajá. Y en el nombre del curso. Nombre del curso, acá lo tiene en el chat de la meeting, inglés principiante módulo 3. En el chat, esta es. En el chat de la meeting, ahí lo puede copiar y pegar. Inglés principiante módulo 3. Ah. ¿Ya lo vio, Katia? Ya. Gracias. A la orden. Aquí recuerden, aquí es su valoración, ¿verdad? Siendo pues la última casilla para excelente. Y si ustedes van a valorar si les pareció bueno, aceptable, estos tres aspectos. En cuanto al tiempo para desarrollar el curso, el contenido, las herramientas que hemos utilizado, ahí está su valoración personal. La fecha de inicio del curso, igual está ahí en, iniciamos el 31 de octubre, entonces aquí ustedes buscan en el calendario para seleccionar la fecha de inicio, que fue 31 de octubre. Vea, aquí seleccionan, dan clic. Y la fecha de finalización, igual ahí tienen el calendario. Y pues estamos finalizando el día de hoy, 28 de noviembre. Su nivel de satisfacción, recuerden que esto no tiene nada que ver con sus compañeros, si le colaboraban, si participaban, si no, si se nos caía el internet. No, esto es con respecto a la metodología, a los contenidos. Dándose por entendido que si usted pone insatisfecho es porque ya no va a optar por su beca. Vamos a ceder el puesto.
otros cursos que son de su interés, ahí puede poner usted si quiere aprender Excel, si usted quiere aprender, no sé, mecánica, otra cuestión que sea de su interés, ahí lo pone. Puede añadir sus comentarios acá. Luego le damos enviar, hacen clic en enviar y ahí les va a aparecer, como vieron en el video, aparece una pantallita que dice que su respuesta ha sido enviada. Entonces a eso usted le tiene que tomar un screenshot, una captura y mandarla al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Perdón, donde dice comentario, ¿es necesario que lo llenemos? Ahí puede poner algo breve para no dejar el espacio en blanco para para evitar que quede eso como incompleto, ¿verdad? Entonces ahí es su comentario personal, ¿verdad? Si está triste porque terminamos hoy y va a pasar un mes sin clase, o si está deseosa de empezar ya otra vez el próximo año, o gracias por la oportunidad, cualquier cosa. Pero no, yo les aconsejo que no dejen nada en blanco. Ok, gracias. Uh-huh. Gracias, Marjorie, María Julia, Juan Pablo, José Alfredo, Annie, Sandra, Ramiro, Ana, Marnie, Eric y José. Ya tenemos acá. Vamos a esperar que los demás pues puedan igual mandar su captura y asegurarnos de que ya tenemos este requisito completado. Teacher, buenas noches. Hola, Eric, buenas noches. Fíjese de que yo me quedé completamente, no lo he podido ni siquiera iniciar. No sé si me pudieran ayudar o ya no se puede. No, claro que sí, pero no la ha enviado, ¿verdad? No sí, la he enviado. Sí, recibió este enlace, ya se metió acá. Sí, ya lo tengo acá. Vaya, en el chat puede ver los datos del curso todavía. Voy a ver todo. Ay, permítame que esto no me deja copiar mientras estoy compartiendo. Jacob, ¿encontró el link? Thank you, teacher. Ya solo estoy en la captura, que mi máquina no la encuentro para hacer capturas. Ya la envié. Ah, ¿le ya puede tomar dijo, una fotito con el celular? Sí, más fácil, sí, no. Sí. Ok, correcto. No puedo. Aquí, ajá, tómele una foto con el celular a la computadora y la manda con su nombre completo. Okay. Igual Eric ya me dijo que ya estaba en la pantallita de la encuesta, ¿verdad, Eric? Sí, ya estoy en la pantalla de la encuesta. ¿Y en el chat puede ver los datos del curso? Quiero ver. Orden de inicio, nombre del proveedor y todo eso.
En el chat de la meeting, aquí los estoy mandando de nuevo. Ok. ¿Y aquí, nombre completo? Vaya, solo nombre le voy completo. A explicar donde dice el número completo de la orden. Ahí aparece en el chat, como se los acabo de enviar. Ahí usted puede copiar y pegar el número de orden, son los orden de inicio, los primeros numeritos que están ahí, pleca, guiones, todo lo que está ahí en el chat, cópielo y péguelo, es 28637, ese numerito, va a copiar y pegar ahí. Luego, en el número 2, es su nombre completo, Eric, usted lo tiene que escribir, sí. El nombre completo, así como se escribió, inscribió, perdón. Su correo electrónico, el correo que usted dio al momento de someter sus papeles para participar en el programa. El número de celular, de igual manera, el que usted dio con sus datos para participar en el programa. Luego selecciona acá, en el número 5, sexo, departamento de residencia. Aquí solo empuja la flechita y selecciona dónde reside su departamento. En el número 7 sí. Tiene que escribir el municipio. Ahí sí tenemos que digitarlo. Sí. La empresa donde usted trabaja, si recibió el correo y ahí está anotado cómo está inscrita la empresa, puede copiar y pegar, porque sí tiene que ir igualito como está en el papeleo. Si lleva razón social, todo tiene que estar cabalito así. Eso con respecto a la empresa donde trabaja. En el nombre del... Hola. Perdón, este orden de inicio es lo que va al principio, ¿verdad? Uh-huh. Y luego es lo que continúa mi nombre. Sí. Teacher, una pregunta. ¿Solo la captura, nombre y correo? Solo la captura y su nombre. Eso es como para que ya quede ahí que usted sí la hizo y no llega una... Llega un código por cada uno de ustedes... se les asigna ahí como el código para que ya queda como constancia de que sí llenó la encuesta. Ya llegó Jacob, aquí está su captura. Ya parece que sí la llenó. ¿Cómo vamos, Eric? Puedo copiar. Sí, quiero ver. Nombre del proveedor, aquí es un menú, él empuja la flechita y ahí selecciona, aquí está inglés corporativo, es de los primeros, es el que tiene que seleccionar acá, en el número 9, solo lo selecciona, Regal International. Nombre del curso lo puede copiar del chat de la meeting, inglés, principiante, módulo 3. Ya puse el número de, donde dice ingresa el número completo de la orden de inicio, ya lo copié y lo pegué. Luego está donde dice mi nombre, ya lo puse, luego continúa el correo electrónico, ¿verdad? Sí. Me sacó este lado. Dios mío. Thank you.
Perdí todo. Pero no le dio a enviar, Eric. No, no lo he enviado, solo que mire, perdí no se todo. Preocupe, tranquilo. Si gusta, hágalo ahí tranquilo. Solo recuerde, los datos están acá en el chat. Okay. De la meeting, acuérdese, aquí es la primerito numerito que está acá, que es la orden de inicio, lo copia y lo pega, y los demás datos, ¿verdad? Solo volviéndole a explicar, nos quedábamos acá, el nombre del curso también está ahí para que copie y pegue. Esto es su valoración personal, Eric. Okay. Con respecto a estos items, siendo el primero insuficiente, luego deficiente, aceptable, bueno, y el último excelente. ¿Qué dice esta cosa? Ok, el último excelente, y son estos tres aspectos que usted va a valorar: opinión personal, inicio del curso, también ahí está, fue el 31 de octubre, ahí solo se va con la flechita para arriba, ahí está octubre, selecciona 31, y la fecha de finalización, que es el día de ahora, ahí la selecciona, solo yéndose acá al calendario. Con este punto, si les decía, con el 14, ¿verdad? Si usted le da insatisfecho, se entiende que ya no va a seguir en el programa. Entonces, se le procede a ceder el espacio a otra persona. Aquí, otros cursos que son de su interés. Ahí puede poner Excel, mecánica, cualquier cosa que usted le interese. INSAFOR tiene de muchos cursos. Comentarios, ahí puede pues poner algún comentario que usted desee, vea. Luego, cuando haya terminado, le da a enviar hasta que ya haya terminado y esté seguro. Okay. Si gusta, hágalo ahí, Eric, y cualquier cosita me avisa para volver, sí. Y le ayudo. Vaya, sí, ya lo encontré nuevamente, ya inicié otra vez. Vaya, llénelo y vamos a practicar en la sesión principal, y usted siga con lo de la encuesta, y cuando termine, manda la captura así como han hecho sus compañeros. Oye, vaya, así solo que no se preocupe. Ajá. Tengo problemas para sacar el símbolo arroba de esta máquina. Nunca le he encontrado cómo sacarlo. Ya intenté de varias maneras y no lo puedo sacar. Ahí sí no sé cómo hacer. Ya intentó al Q. Del teléfono lo puede hacer. Eric, del teléfono. Eric, Alt 64, ¿ya probaste? Ya probé Alt 64. Control Alt 64. Igual. Control Alt. También ya probé con el izquierdo y el derecho y no lo he podido sacar. Sí, no habrá un documento de Word e inserte ese y ahí se lo ¿Probaste ya Alt 064? Sí, porque he probado todo ese método, pero igual, ¿verdad que del teléfono se puede llenar eso, verdad? Sí, Eric, ahí le mandé una arroba. Ahí está bien para que la pegue. Para que dale, la copie y la sí, pegue. Sí. Ah, va, okay. Copiar y pegar. Gracias, teacher. De nada, gracias, Patricia, también. Ahí le mandamos dos arrobas por falta de una, mira. Dos magias es un quintal. Pasa, Eric. Perdón. Buen chiste. Bueno, vamos a ver. Sé que no pudieron practicar la conversación, ¿verdad? Porque estábamos con la encuesta pendiente, pero pues ya la mayoría tengo acá las capturas. Voy a regresar a los breakout rooms para que puedan practicar la conversación. Y cualquier cosita, recuerden, pueden escribir para asistirles. Y Eric no se puede unir ahorita porque todavía está con la encuesta, no se preocupe. Ay, cuando okay, gracias, teacher.
Yo le digo que se aguanta, le digo que mañana temprano no voy a ir tan seguro, pero yo digo la que no va a aguantar toda la noche. Tengo hoja. Si la vecina me dio chiquitita que ella como en macetita la había comprado. Así la bolsita había comprado. Si sí, bien tierno, hasta la hoja, porque bien chiquita hasta la plantita. Sí, pero eso lo que tenía que hacer es deshacer el alcohol y ya desechar el alcohol, mojar el algodón y ponérsela. No, yo, pero ahorita la estoy metiendo en el alcohol otra vez. Pues sí. Y usted ya estaba por la iglesia. Sí, como ella fue culto. Pero ¿y por qué tan noche llega? No, yo fuimos a nombre, pero era porque estamos aquí, como a las 8:20, quizás venimos. Pero ¿y por qué me salió? Yo le puse, no me salía con mi internet. Ah, pues yo vuelve, no, pero nada. Está en una zona de teléfono, no ha sonado. A las 8:20 ya pedimos porque Manuel fue a hacer una foto con el hijo. Va pero dice la Caro que lo llamé porque Eric me dijo que la misma le había dicho que la ruda con alcohol también que fue. También, yo puedo estar la ruda con alcohol. Y me dije, preguntarle a la Caro también quién es. Y le llamé a ella. Y me dijo que no, que la Gisela sí, también la niña de ella. Ah,
cuando los oídos, que ya se han llamado, tiene el oído, dice. Ahí está, es que tú sabes con virus que anda, pues. Está. A ver si no parece hablar como ella, entre qué bichero que andaban ahí. ¿Cuál bichero? El bichero que andaba allá jugando, pues sí, pues. Ah, ayer. Ajá. ¿Y qué dice la que hay? La también, quizás hizo daño a él. ¿Y qué dice que haya un lavado de agua tibia con mi carbona? Pero la mía va a ser la mía. No, no. Ah, pero ella no sabe que ella está enferma. Ajá, ahí está. Ahora eso es la mía. Porque son así como caseras, que toda la vida por todo largo. ¿Las ha practicado? Ay, yo le voy a decir porque que vino a encerrar bien, despensa se ha hecho. Porque el fuego le dio. Pero mirar la el doctor López que la quisiera parecía de lo que había ido. Ay, no, qué terrible. Y si íbamos a una piscina, era peor todavía. Me acuerdo que le compré yo unos tamboncitos para oír. Porque la isla era delicada para los. Tenía media gripe y ella estaba con el rostro. Ay, la persona que da el sabor de su cocina. Se fue la luz, pero me sacó de la sala. ¿Y toda este? Ah, ¿y en cuál estaba? ¿No se acuerda? No me acuerdo. Con donde está niña, señora Mari. Y ah, está Juan Mari. Pablo. Ajá. Ajá. Okay, ahorita la mando para Chana. Bueno, gracias. Ok. Teacher. No sé si me escucha. Sí, sí, le escucho. Aquí me he quedado por cualquier cosa. Perdón. La fecha de inicio dijo que cuál es la que tenemos que poner. Donde vaya, dice fecha en la inicio. Fecha de inicio es 31 de octubre. 31 de octubre. Uh-huh. Fecha de cuando finalizamos, teacher. Ahora, es 28 de noviembre. El 28 de noviembre, ok. Uh-huh. ¿Cuál es su nivel de satisfacción, dice, de completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? Eso tiene que ser satisfecho, ¿verdad? Si tiene deseo de continuar con la beca, sí. Claro que sí. Uh-huh. Ok. Mencione qué otros cursos son de su interés. Eso es necesario llenarlo. Sí, ahí sí. Puede poner si le gustaría aprender Excel uh-huh. o marketing. ¿Cuál? Ajá, ellos tienen cursos de Excel, de marketing, de mecánica. ¿Y en los comentarios, teacher? Ahí puede, es personal, usted puede personal. Poner pues algo que quiera comentar, si le ha parecido bien, si hay algo que mejorar. Vaya, hoy ya me da a enviar, teacher, pero, perdón, me gustaría estar seguro. Me ayuda y lo reviso desde el inicio para comentarle cómo lo he llenado. Vaya, no sé si, vaya, ajá, sí está bien. Sí, vaya, donde dice ingrese el número, es el numerito que usted nos mandó, es el 28637-7810. Y con todo y guiones y plecas, sí, todo así como sí, así como estaba. Luego, nombre completo, le puse mi nombre completo como lo tengo en DUI. Uh-huh.
Luego, correo electrónico, me escribió la arroba, gracias. Bueno. El número de teléfono, mi número de personal, ¿verdad? Uh-huh. Sexo masculino, departamento de residencia, dice. Ahí tengo dudas. Fíjese que en mi DUI yo lo tengo que es de Sonsonate, pero yo actualmente resido aquí en Cara Sucia, que es municipio de... Quiero ver, es departamento de Huachapán, municipio de San Francisco Menéndez. Sí, pero me imagino que en los papeles que entregaron a la academia ha de ser su lugar de residencia, no el del DUI, me imagino. Ah, ok, sí, porque... Ajá, sí, okay. Lo que está en los papeles, como en el papel, me imagino que puso ahí Cara Sucia, entonces eso hay que ¿sí? poner. Uh-huh. Ajá, porque yo le puse aquí departamento a Huachapán. Y municipio de residencia San Francisco Menéndez. Tiene que ser el lugar de residencia, así como lo ingresaron en la solicitud para participar en el programa. Entonces tendría que ser Cara Sucia. Sí, sí. Ok, luego dice aquí empresa donde labora, es el nombre de la empresa, el nuevo milagro sí. SADCB. Ajá, y exacto. Luego el nombre del proveedor con quien se capacitó. Inglés es corporativo. Inglés corporativo, ¿verdad? Ajá, que dice entre paréntesis Regal International SADCB. Ajá, y luego el nombre del curso dice. Inglés eso sí. Principiante módulo 3. Inglés principiante. Módulo 3. Dios mío, ¿qué le pasó? Es que para sacar numeral le presiono control, signo numeral y me manda a otra. Ah, lo tengo. No le ponga solo, numeral, no le ponga, solo voy a poner el 3. Módulo sí, 3. Porque... Ajá. Módulo pero 3, tiene que ir okay. así, inglés principiante módulo uh-huh. 3 sí, módulo. Inglés principiante módulo 3 le puse uh-huh. y vaya la encuesta que hay que llenar donde parece aceptable, bueno excelente, para mí son excelentes, ya las completé y en qué fecha inició lo que ya me ayudó, fecha finalizar y cuál es su nivel de satisfacción, dice satisfecho. Y ahí quiero ver otros cursos, Excel, y me parece súper excelente. Y dice enviar. Ahora tengo un problema para tomarle screenshot, si no puedo de esta máquina también. Y tómele con el celular. Tómele una foto con el celular a la pantalla de la computadora y la manda con su nombre. Y no importa que no me aparezca todo el documento que he llenado. No, porque cuando usted le da a enviar, solo aparece una cosita chiquita que dice, no sé si tiene su teléfono a la mano, ahí va a ver ¿sí? Los de los compañeros. Entonces, cuando usted le da a enviar, le aparece encuesta de gracias, usted ha completado, ajá. Le aparece una cosita chiquita. Sí, sí. A eso le tomo foto y le pongo mi nombre. Ah, okay. Ajá. Cuando usted le da a enviar, le va a salir una cosita, un chequecito que dice gracias, su respuesta se ha enviado. A eso le toma okay. la foto y la manda. Ahorita entonces. Uh-huh. Vamos a enviar. Me apareció gracias. Okay. Mi nombre completo, ¿verdad? Uh-huh. Okay, teacher, ahí está. Yo fui el más rudo que le salí de la clase. No, no se preocupe, no, para gracias, nada. Gracias, oiga, mae, sí. Ya terminé entonces. No sé si me puedo unir a... Ahorita okay. ya lo saqué, pero ya vamos a ir a la siguiente práctica. Así es que okay. no se preocupe. Gracias, teacher. No worries. Ajá, ¿cómo les fue? Corriendo salieron de los breakout rooms. Todavía tenían tiempo de hacer una ronda más. Hicimos como 15.
Nosotros dijimos, se le olvidó a la tiche y nos dejó aquí toda la noche. No, estábamos revisando unas cuestioncitas ahí que hacían falta. Pero pues, ahí seguimos. Miren, lo que es el primer día y el último a veces son un poquito locos, ¿verdad? Así es que ahí van a perdonar que los últimos, el primer día a veces es porque no les agarré el enlace o no pueden ingresar o están pidiendo código. Entonces, sí, el primer día y el último sí son una locura, pero ahí van a disculpar, ¿verdad? Que memorizaron la conversación. Ay, Dios santo. Bueno. Pero la lluvia no deja oír. Sí. Aquí está lloviendo fuertísimo ahorita. Sí, me imagino. Aquí llovió temprano fuerte un ratito, pero ahorita está un poco ya más calmado. Aquí ya pasó, solo quedó el frío. Ay, qué galán, va a dormir súper fresquito. Sí, aquí sí. Bueno. Entonces, no sé si tienen alguna palabra que quieran reforzar o si estamos bien con la conversación. Seguimos adelante con lo que sigue. ¿No les quedó alguna palabrita por ahí? Solo a mi teacher, solo la de donde el turista le pregunta esta parte de ¿is it fair or far? ¿Is it? Is it okay? Aquí dice is it near? Ah, is it far from no. here? Is it far? Así pronuncia. Is ¿sí? is far? Is it far? Is it far? Oh, okay. Far se pronuncia así como se escribe far. Is it far from it here? Far from here. Excelente, muy bien. Ok, y luego tenemos las expresiones para preguntar cómo llegar a algún lugar, así como habíamos visto anteriormente en el material. Solo quiero compartirles el audio para que lo escuchen. Entonces, acá, como ya ven, tienen las expresiones y las vamos a practicar con un mapita, no con este, porque este se me hace que está muy complicado. Así es que les puse, igual que la vez pasada, uno más ilustradito, más clarito, con las calles más amplias, para que no nos perdamos. Ok, expresiones. Con estas dos expresiones podemos preguntar cómo llegar hacia algún lugar específico que necesitemos. Entonces le voy a poner el audio, pueden repetir en casa y luego si tienen alguna duda o pregunta, podemos solventar, ¿verdad? Aquí están las dos preguntas y algunas expresiones para ubicar a las personas cuando necesitan llegar a algún lugar o cuando nos ubiquen a nosotros mismos, ¿verdad? Sea cual sea el caso, nos va a funcionar. Déjenme compartir audio. Okay. Page 90, Exercise 9, Grammar Focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? What? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Ok, no sé si tienen alguna duda o pregunta con las expresiones estas que están acá. Sí, teacher, walk up y go up, ¿cuál es la diferencia? Dice que es lo, bueno, básicamente si la persona va a pie,
le diríamos walk up. Y si la persona va en carro o taxi, o entonces es go up. Ok. Pero igual, ¿verdad? O sea, si una persona va en, a pie, se le puede decir walk up o go up. Pero wow. Si la persona va en un carro, no le podemos decir walk, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Que en carro no podemos usar walk, walk up. Pero si la persona va a pie, le podemos decir de cualquier forma, go up o walk up. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? No hay más preguntas. Okay, si no hay más preguntas, entonces podemos seguir. Acá dejaré de compartir. Pues ya escuchamos el audio. Entonces vamos con lo que les decía del mapa. Se me hace demasiado saturado, por lo cual les añadí este. Para que practiquemos las direcciones así como hicieron la última clase, solo que en la última clase solo lo hicimos con las preposiciones, ¿se acuerdan? On the corner of, across from, between. Esas, so ahora vamos a usar las expresiones y aquí les agregué las que hemos visto hasta el momento. Ven, go up, go down, walk up, walk down, turn right, turn left, it's on the corner of tal street and tal avenue. It's between this and this place. It's next to, it's behind, it's in front of, it's across from. Entonces, como pueden ver, aquí ya está incluido todo el vocabulario que hemos visto para dar direcciones, incluyendo las preposiciones, que fue lo que vimos en la clase del viernes. Y tenemos acá, como ven, está the Citibank, the Hampton Hotel, the Sexton Drugs, Sam's Coffee Shop, the police station, Stacy's department store, Alice bookstore, Mama's pizza, Bahama Beach clothes, Annie's restaurant, the U.S. post office, the movie theater, Harry's shoes, y tenemos un carrito acá que lo podemos usar como referencia. Ven el carrito ahí, parece, está bonito. So, podemos usar el carrito por ahí como referencia. Yo estoy en este punto donde está el carrito. And I asked the question, ¿cuál era la pregunta para llegar a algún lugar? ¿Recuerdan? ¿Pueden? Where, acá está. How do I get can, to? I can, how do I get, I get to? Oh, to how can Park? I get to? Cualquiera de esas dos. Es lo mismo. How do I get to? Or how can I get to? Si yo estoy acá, voy manejando acá y digo, how can I get to Harry's shoes? How can I get to Harry's shoes? So you can say, go up Elm Street. Y ahí podemos agarrar donde dice annotate, este lapicito. Hay un spotlight y seleccionan el spotlight y le sale este puntito rojo, ¿lo ven? Entonces aquí me van guiando y me dicen go up Elm Street. Ok, aquí voy. Ahora, ¿qué me dirían? Turn left. On Second Avenue. Ok, turn left on Second Avenue. Ajá, ya giré. Pero left, que no es izquierda. Right. Sí, a tu otra izquierda, entonces. Ajá, veo que tenemos el mismo problema, ¿verdad? Sí,
A mí me tienen que avisar dos cuadras antes cuando me dicen izquierda o derecha, porque con cuál escribo. Ajá. Ok, y ahora, ¿cómo me ubicaría mejor? It's across from Stacy's department store. O oh, en la esquina de. Ah, it's on Palmer's. The corner of. On the corner of Palm Street. It's in the corner of Second Palm Avenue. Ajá. Y ahí ustedes le dan el control a la persona para que la persona se vaya guiando con el puntero y ustedes le digan, no, 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 turn right, turn left, go up, go down. Y ahí se pueden divertir un ratito con las direcciones. Are we ready? ¿Estamos listos? No, no le escucho. Oh. ¿Me escucha a mí? ¿Sí? ¿Sí, Ramiro? Buenas. Sí. Buenas. Teacher. Teacher. Ajá. Buenas. Sí. Ok, ajá. Por la lluvia está mal. El... Sí, probablemente es el internet de Ramiro. No, no, no escucho. No, el mío también está bien inestable. Teacher, behind of o behind to? ¿Cuál sería? Ahí? Se oye el celular ahí en tu cuarto. It's just behind. Behind y el lugar. It's behind the post office. It's okay, behind, no hay off ni tú. No hay off ni tú. Behind okay. You, atrás de ti, behind the police station, etc. No lleva otra preposición. Okay. Okay, creo que se salió Ramiro. Bueno, lo voy a integrar a los grupos cuando él ya pueda. Igual, cualquier cosa, si se desconectan y vuelvan, solo pues voy a estar pendiente para volverlos a ingresar a los breakout rooms. Hello. ¿Hoy sí escucha, Ramiro? Hola, hola.
At the police station. The police station. ¿Dónde está la police station? ¿Dónde estás tú? Está aquí por el hospital. Soy el de la bici. El de la bici. No, no. Tiene que pasar el parque y el de la bicicleta. La ¿dónde vez. Está la bicicleta? Yo no veo el tipo de la bici. ¿Dónde está el tipo de la bici? Atrás del edificio azul. Ah, ok. Sería... En la esquinita del parque. Entonces, ok, hagamos la pregunta. Hágame la pregunta y le voy a responder yo. Vamos a ver. ¿Cómo sería? How can I get to the police station? Ajá. Sería como go up three. No, sería turn right. Ajá, turn right, porque tú vienes de Maple Street. Turn right. Turn left. Third Avenue. Third Avenue. And ¿qué? And tienes que doblar a la izquierda y después. Tiene que irse recto. Okay, go up. Ajá. Go up. Ahí está. Entonces go up. Go straight o go up. Ajá. Ajá. Go up. Hasta. Fifth Avenue. Across. Hasta the corner de Palmer Street, ¿verdad? Ajá, correcto. Ahí está. Ajá. Right o left. Mm-hmm. Right there. Ah, the corner street. Corner Palm Street. Uh-huh. Y cabal en el corner street, en la parte de, bueno, on the right, ahí estaría. Ajá. Uh-huh. On Third Avenue también puede ser. Ajá. Turn left, Third Avenue, and go up to Third Avenue. Hasta. Aquí para hasta, ¿cuál es la palabra? Hasta Palm Street. Hasta, bien a los salvadoreños. Sí, demasiado. Ah, ok. Pero abajo nos puso la. Okay. Vaya, next to corner Palmer Street. No, next to corner. Acuérdense que cuando es next to es porque está a la par de algo. Sí. En este caso is next to No está a la par de nada, está detrás de Rexon Drugs. Sí. Behind Rexon Drugs. Estás aquí. Pasa ese punterito. Teacher, help me. Hola. ¿Cómo pasa ese punterito para así que ahí que mismo no se donde, ve que... donde ustedes agarraban para poner texto? Ajá, a ver. Marley. Ahí. Ajá. El control, vea, Marley. Ajá. Vea, ahí va a haber una que parece una tiza de yeso. ¿Dónde está? Por donde está anote y donde está anotar, va a ver que hay una como que tiza de yeso. Ah, ya lo agarró. Ahí está. Interesting. ¡Ey, qué chivo! Va. Okay. Y ahí mismo, cuando le quiera dar el control a alguien, sale ahí como un mouse.
Y ya lo tiene. Selecciona a quién. Ah, ok, excelente. Ya lo tiene José Osvaldo, pero no le escuchamos. Me está escribiendo, pero no le escuchamos. Ah, ok. Bueno, ahí le va a tocar. En chat. Cabal. Pero verifique si tiene el control, José Osvaldo. José Osvaldo. Pero ahorita veo, dice. Ay, que está desde el teléfono, dice. Ah, sí, ya está ahí. Ya lo divisé. Solo que ya se perdió el puntero. Ah, sí. No, no ahí está abajo, por donde están las letras. No, pero sí. Es el mío. Entonces el de José. Usted... Es que si usted mueve el mouse, como usted está compartiendo, entonces el otro ya no puede moverlo. Ah, ok. Dele, dele, entonces ya no lo muevo. Si usted mueve el mouse de su computadora o toca algo, le quita el como usted es el la que control. Comparte, como que, ajá, cuando usted ajá, toca le algo, quita el mando. Le ajá. Vaya, hoy sí, José, ya no me voy a meter. Hello. ¿Cómo les está yendo por acá? Hola, hola. Ay, mis hijos, acabo de entrar porque me sacó el internet y Ramiro creo que igual no está estable. Entonces las cambio de room mejor. Es que los compañeros no tienen señal. Ajá, las voy a cambiar de room para donde sí están como... Alguien dice que ya no puede ingresar. Ramiro se salió otra vez. Mejor la voy a cambiar de room. Bueno. Ok.
Hello. Did you have fun? ¿Se divirtieron manejando por la ciudad? Nos perdimos. Se perdieron. ¿Quién los perdió? Qué malo. El sentido contábamos. Bueno, qué mal. Ojalá no haya sido a propósito que los fueron a perder. Yo no quise llegar porque a la policía me mandaron a mí. Ay, no. Ok. Bueno. Bueno, para continuar con el repaso, me preguntaban acá, bueno, esto sería ya el final con la sección 4, y para lo del repaso, con lo que preguntaba ahí la compañera de los números ordinales, les incluí este cartelito donde nos recuerda que los usos de los números ordinales son para fechas, para hablar de aniversarios, para expresar secuencia, orden, también para referirnos a los pisos de algún edificio, como decir, mi oficina es en el segundo piso, my office is in the second floor, so you have to use ordinal numbers. Y decíamos que con el spelling, la mayoría, pues, al abreviarlo, se agrega TH al final, TH, excepto por first, second, and third, que ellos van ST para el caso de first, ND for second, RD for third, y luego pues volvemos al TH, TH, y solo es, hay spelling exceptions, como vemos esto first, second, and third, son diferentes a los números cardinales, pues se puede confundir, pero por ejemplo el word se escribe casi similar al número cardinal, pero lleva TH al final. Pero el fifth no se escribe como el five y se agrega TH, no, es cambia el spelling. Lo mismo con eighth, ninth, si se fijan el ninth, se escribe diferente también, no es que solo se le agrega TH para hacerlo ordinal. So, la mayoría sí es agregando TH al final, se escribe casi igual que el cardinal, pero se le agrega TH al final, a excepción de los que están rosaditos, eso sí cambia la escritura, es diferente la escritura al número cardinal, y aparte sí, siempre se le agrega TH al final. Y pues aquí está el cartelito para referencia, como para que lo tengan en cuenta con lo del repaso. Otra cosa que me habían pedido, no sé si hay dudas o preguntas con eso antes de seguir. No, teacher, me escucha, teacher, disculpe. Sí, ahora sí, ya le escuchamos. Sí, rápido. Ya recuperé el audio, disculpe, qué pena. No se preocupe. No pude participar, pero gracias. Como que el día último es un poco loco por muchas cosas, ¿verdad? Sí, muchas gracias. No gracias. Worries. Entonces, para que hagan comparación, aquí también les puse cómo la escritura de los cardinales y cómo se escriben los ordinales, ¿verdad? Sí. Acá les dejo la información para que la revisen en su tiempito. Ya ven que van a tener bastante tiempo libre. Entonces, pueden darle una revisadita acá. Y también me pedían más material con lo de los ED ending, la pronunciación de los sonidos ED en pasado. Que como recuerdan, pues decíamos que hay tres diferentes sonidos para los verbos regulares en pasado, que lo vimos en esta sesión también. Voy a hacer nada más dos breakout rooms para que puedan ver este video, en donde nos refresca y está un poco más clara la explicación también de cuándo vamos a usar qué sonido, referendo siempre también a este cartelito, pero pues antes quiero que
pues puedan ver el video y luego si tienen alguna pregunta me lo hacen saber. Solo le voy a copiar el enlace también aquí en el chat de la meeting porque a veces como que se hace un poquito más fácil. Que a veces cuesta sacarlo de la del PowerPoint, copiar, porque se mueve para todos lados. Ok. Copiar vínculo. Y se los dejo aquí en el chat de la meeting. Ok. Ahí está. Y ahora voy a hacer los breakout rooms para que puedan ver el video y hacer el repaso.
Ok, I think that ya están todos aquí. No sé si lograron terminar de ver el video. Sí, creo que sí. Sí, teacher. Ok, good. Any question about it? No questions? No questions. Ok, remember that, según lo que decía el video, ¿verdad? Vamos a pronunciar con id cuando las palabras que estamos pronunciando terminan en t o en d. Por ejemplo, want becomes to wanted. Need becomes needed. Es como agregar una extra sílaba, un id, cuando estas palabras terminan en t o d. Si son voiceless, esto es que no hay mucha o mayor vibración acá en las cuerdas vocales. Normalmente tienen estas terminaciones, entonces el sonido final es T. Y cuando son voiced, dice hay vibración or a human sound here, es a D at the end. Called, cleaned. Okay, and that's about pronunciation. Luego, pues, aquí hay un par de ejercicios que los pueden hacer, pues, de repente cuando quieran repasar y recordar lo que es el cartelito de la pronunciación y, pues, ahí les queda el enlace del video. Recuerden también que el chat de WhatsApp queda, por ahí queda activo todavía mientras no inicien el siguiente nivel. El chat queda ahí para que puedan escribir por cualquier duda, pregunta, algún ejercicio que hayan encontrado por ahí que estén practicando. Claro, lo pueden compartir siempre en el chat. Ahí queda. Y bueno, con la asistencia vamos a hacer el chequeo rapidito. Ya casi terminamos por el día de ahora y pues será hasta el próximo año, si Dios quiere. Ana Elizabeth. Present. Thank you, Ana. Anita Mali. Candida Luz. El Giovanni. Present, teacher. Perdón, Miss, me llamó a mí. Candy o Annie? Sí, Annie. Annie. Sí. Yeah, Annie. Gracias. Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Henry Emerson. Jacob Benjamín. Present, teacher. Thank you. José Alfredo. Present, teacher. Thank you, José Osvaldo. Juan Pablo. Katia Rosicela. María Julia. Present, teacher. Ya me llamó, perdón. Thank you, Katy. Thank you. Present, teacher. Thank you. Marjorie. Marnie. Present. Thank you. Ramiro. Present, teacher. Thank you. Sandra Yamilet. Sí, José. Ya vi que tiene Osvaldo problemas con el audio. Ya lo puse acá. Present. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. And Wilfredo. Ok. Bueno. Gracias, Candy. Ya la tengo por ahí anotadita. Y José. Ya. Yeah. José Osvaldo y Katy. Ahí están, Katy, Candy. Gracias por confirmar. Y bueno, como les decía, ¿verdad? Todo tiene que estar la plataforma completa más tardar ahora a medianoche.
¿verdad? Para evitar inconvenientes, posiblemente les den chance todavía mañana en la mañana, pero antes de las 8, porque ya para las 8 ya han pasado los gestores revisando todo eso, que esté completo, todos los ejercicios, incluso las secciones anteriores, si quieren corregir algo, todavía es tiempo de hacerlo. Y cualquier duda o pregunta con cualquier ejercicio, con el examen, ahí estamos. We are a chat away. Gracias por su participación, por su colaboración en todos los aspectos, estando temprano, participando. Espero que tengan una muy feliz Navidad y que sigan adelante con su proyecto. Gracias, teacher. Gracias, teacher. You're welcome. Gracias, teacher. Thank you, teacher. Muchas gracias, teacher. Feliz Navidad and Happy New Year. Gracias, gracias a todos por sus buenos deseos. Un gusto haber estado con todos ustedes. Igualmente, compañeros y compañeras. Igual. Gracias, teacher. Aprendí un montón. Gracias. Que me alegro. Bye. Gracias, bye, teacher. Que nos toque usted en el próximo curso. Primero sí. Dios, nos vemos el otro año. Bye. Dios bye. Quiere. Bendiciones. Bendiciones. Take care. Amén. Okay.